Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó una fotografía en la que se le ve acompañado por María Teresa Mercado, la embajadora mexicana expulsada de Bolivia. «Bienvenida a México, querida Tere», escribió el funcionario. La diplomática salió por la mañana de Bolivia con destino a México, después de que el gobierno que encabeza la autoproclamada Jeanine Áñez la declarara persona non grata y le diera 72 horas para salir del país el día de ayer. En la cuenta de la Secretaría también se difundieron imágenes del subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, junto a la diplomática. El subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga recibió a la embajadora María Teresa Mercado en la Ciudad de México, donde mantuvieron un encuentro para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en Bolivia. El Gobierno de México reitera su estrategia de defensa de derecho internacional y diálogo diplomático, escribió la dependencia en sus redes. De acuerdo a fuentes de la Cancillería, la embajadora llegó a las 15:30 horas a territorio mexicano.